Muy buenas tardes hermanos, Dios les bendiga. Estamos ya iniciando lo que es esta lección, la lección número cuatro de lo que es la clase de Cristología del seminario. Y hoy vamos a estar repasando lo que ustedes ya pudieron estudiar en sus, en sus textos y también por medio de los materiales audiovisuales que es eh, creemos en Jesús y específicamente hablamos hoy de eh, Jesús como el sacerdote Así que vamos a ver de qué maneras Jesús co cumple con ese oficio bíblico de sacerdote y dónde está mediando el pacto entre Dios y su pueblo porque esto es lo que tenemos que tener en cuenta hermanos Cristo como sacerdote media el pacto entre Dios y su pueblo en las otras lecciones también habíamos visto cómo eh, Dios instituyó a profetas, sacerdotes, reyes, todo esto en el Antiguo Testamento y ahora en esta última etapa podemos decirle de la del Reino de Dios eh, que corresponde al Nuevo Testamento, al Nuevo Pacto. Vemos que todos estos oficios se cumplen plenamente en nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que es muy importante estudiar los oficios de Cristo, ver un poco cómo esto se desarrolló a lo largo de la historia y cómo nos puede ayudar eso a entender cómo es que Jesús está administrando eso hoy. Y también nos ayuda a conocer cuáles son nuestras obligaciones como eh, creyentes, como cristianos, como seguidores de Cristo. Y cuando hablamos un poco de... Lo que es el oficio de sacerdocio, eh, tenemos que definir lo que es un sacerdote. Un sacerdote es una persona que media entre Dios y su pueblo para que Dios lo reciba en su santa presencia especial para concederle su bendición. Entonces, la palabra clave aquí es mediador. ¿sí? El sacerdote es un mediador entre Dios y el pueblo. ¿Para qué? Para que Dios le reciba a ese sacerdote y por medio de ese sacerdote conceder al pueblo esa bendición. Y esto es lo que es Cristo para nosotros. Como ya mencionaba anteriormente el compañero, eh, cuando hablamos un poco de lo que es el sacerdocio, tal vez nos sorprenda un poco darnos cuenta de que anteriormente el sacerdocio, es decir, ese... Trato directo con Dios para buscar esa bendición ya estaba depositada en, en otras personas. Por ejemplo, Adán ya fungía como sacerdote. Melquisedec también en el tiempo de Abraham. Job también eh, ya hacía el oficio de sacerdote. Vemos que oraba a favor de su familia. Jetro también era un sacerdote de parte de Dios. Y luego tenemos lo que es Aarón. Y aquí en Aarón es donde se hace un sacerdocio oficial y exclusivo. ¿Por qué? Porque a partir de Aarón, entonces todos los descendientes de Aarón estaban <coughs> dedicados al sacerdocio. Así que podemos decir que se establece un sacerdocio oficial desde el tiempo de Moisés con Aarón. Ahora, ¿cuáles son los requisitos en el Antiguo Testamento? Y lo primero, vemos que tenían que ser nombrados por Dios. Como dice Éxodo 28.1, harás llegar delante a ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo para que sean mis sacerdotes. Es decir, que era indispensable que Dios le designe a aquel que iba a hacer el trabajo de eh, sacerdote. ¿Por qué? porque si no era ordenado por Dios, corría el peligro de sufrir las consecuencias, de sufrir un castigo. Entonces, siempre esto fue, eh, siempre los sacerdotes fueron nombrados por Dios, y así como eran nombrados por Dios, así también ellos tenían que permanecer leales a Dios, haciendo la voluntad del Señor. En estas partes por ejemplo nombrar un poco lo que pasó con Nadab y Abiú, porque ellos presentaron una ofrenda que no que Dios no había mandado así lo dice la escritura entonces eso mostró la desobediencia y el desprecio a las cosas de Dios y ellos sufrieron la consecuencia ellos fueron consumidos delante del Señor así también eh, vemos eh, los sacerdotes y verdad los hijos de Li también ellos a causa de ese desprecio por las cosas del Señor, ellos recibieron en sí mismo un castigo. Por lo tanto, los requisitos eran que sean nombrados por Dios y que sean leales a Dios, a su palabra. Y la función que ellos desempeñaban, tenemos aquí tres, ¿verdad? En cuanto al liderazgo, ellos eran líderes para el pueblo en, en diferentes maneras. Por ejemplo, para la adoración, eh, que era una parte importante para el pueblo, ellos le preparaban y le dirigían dirigían al pueblo a, a adoración a Dios para estar en su presencia así también eh, como dice Deuteronomio por ejemplo 17, 8 y 9 cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio entre una clase de homicidio y otra entre una clase de derecho legal y otra y entre una clase de herida y otra en negocio de litigio vendrás los sacerdotes levitas y al juez que hubiera entre ellos, eh, hubiera en aquellos días, si preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Así que vemos aquí también cómo eh, los sacerdotes, aparte de lo que hacían en la adoración, también ellos le daban al pueblo una orientación en cuanto al juicio, y esto en los aspectos civiles y también en cuanto a lo ritual. También eh, esto... Eh, las decisiones, ¿verdad?, de estos eh, sacerdotes les llevaban eh, a, al pueblo a discernir qué decisiones ellos tenían que tomar. Eh, también los sacerdotes tenían que investigar, ellos eran encargados de, de juzgar los asuntos que tenían que ver con la salud y así también con la santidad. Eh, ellos, por ejemplo, inspeccionaban las casas. Ellos diagnosticaban las enfermedades y declaraban que una persona estaba limpia o que no estaba limpia. Esas son, por ejemplo, eh, las eh, formas en las cuales ellos juzgaban y apoyaban al pueblo. Y la tercera forma en que los sacerdotes demostraban ese liderazgo fue por medio de la enseñanza de la palabra de Dios. Ellos eran los que enseñaban Malaquías 2.7, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová, de los ejércitos. Así que vemos estas tres funciones sí. principales de parte de eh, los sacerdotes. Ejercían un liderazgo dentro del pueblo, guiaban las ceremonias, ah, también había una intercesión. Y esto por medio de guiarles a la adoración, proporcionar una orientación en cuanto a los juicios y también inclusive eh, ser veedores de lo que tenía que ver con la salud y la santidad. Así que vemos que había un trabajo muy importante de parte de los sacerdotes en el Antiguo Testamento. En cuanto a las ceremonias, eh, nosotros podemos ver cómo... Los sacerdotes eran los que tenían que presentar delante de Dios las ofrendas de los fieles. Ellos eran los encargados. Eso no solamente en la época de Moisés, sino también en la época de David. Ellos llevaban a cabo muchas ceremonias. Y esto principalmente para preparar al pueblo para estar en la presencia de Dios. Esa parte es una parte más obvia para nosotros de que ellos estaban a cargo, ¿verdad?, de todas las ceremonias que se realizaban, que buscaban unir al pueblo con Dios. Y también la siguiente función era la intercesión. Entonces, aquí vemos esta intercesión como una mediación o una petición a favor de otra persona. Entonces, los sacerdotes en el Antiguo Testamento intercedían también eh, por medio de ese liderazgo y esa orientación que ellos tenían y también intercedían por medio de las ceremonias que Dios les había asignado. Eh, vamos a ver un poco lo que dice eh, Job 1.5. Y dice, y acontecía que habiendo pasado el turno, los días de convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofreció holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, Quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Aquí vemos a Job como sacerdote de su casa que le intercedía por sus hijos para protegerles de las consecuencias del pecado. Así que no solamente había una intercesión para protección, sino también eh, había también una eh, obra o un trabajo, una obra de bendición, ¿verdad? Los sacerdotes bendecían a las personas y los sacerdotes también rogaban a Dios para que eh, su favor esté sobre las personas. Eh, por ejemplo, según las Crónicas 30:27, después los sacerdotes y levitas puestos en pie, bendijeron al pueblo y la voz de ellos fue oída y su oración llegó a la habitación de su, de su santuario al cielo. Así que aquí nos damos cuenta cómo Dios honraba la intercesión la, que, que hacen los sacerdotes a favor de este pueblo, pidiendo bendición para este pueblo. Entonces, esto es algo que hasta hoy se hace, ¿verdad? Eh, hasta hoy, en el sacerdocio que tenemos nosotros, por medio de Cristo, también oramos para pedir bendición a favor de la, nuestra familia, la iglesia local. Entonces, es algo que hasta hoy inclusive nosotros hacemos, ¿verdad? Ahora, eh, ¿cuáles son las expectativas? ¿Verdad? Porque en el Antiguo Testamento este oficio iba cambiando. Vemos nosotros cómo era al principio, con Adán, con Melquisedec, Job, Getro, y luego va cambiando y se hace algo oficial con Aarón y toda su descendencia. Así que vamos a ver nosotros aquí. Esas etapas, ¿verdad? Dentro de ese desarrollo histórico en el Antiguo Testamento. Primero, eh, estas funciones. Eh, Dios le colocó a Adán en el jardín del Edén. Esto era como un santuario donde Dios estaba, él caminaba, él conversaba con Adán. Ese, en ese contexto, entonces, Adán y Eva. Eh, servían a Dios en una forma que se asemeja mucho a un sacerdocio. Así que Génesis 2:15 nos habla de esto y dice: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces, acá Moisés describe la obra de Adán y Eva con la palabra, con una palabra que significa guardar. Entonces, esto era lo mismo que tenían que hacer los levitas. Y eso vemos diferentes pasajes paralelos respecto a esto. También hay otro mandamiento, ¿verdad? de fructificar y multiplicar. Dice fructificados y multiplicados, llenar la tierra y sojuzgarla, Génesis 1:28. En este mandamiento de Dios de de sojuzgar de llenar la tierra, nosotros le llamamos normalmente el mandato cultural. ¿Por qué? Porque lo obliga a la humanidad a desarrollar el mundo para que se parezca más y más al jardín del Edén. Entonces, el trabajo sacerdotal en este sentido es convertir todo el mundo en un santuario de Dios y que todo el mundo le sirva a él para siempre. Esto es en cuanto a la creación. Después, eh, en cuanto a la caída. Vemos que esta función de sacerdote tiene un cambio por medio de la entrada del pecado. Ellos son Adán y Eva, que eran, por decir los primeros sacerdotes, eh, fueron expulsados y tuvieron que empezar a presentar sus ofrendas, pero estas ofrendas eran por expiación del pecado. Entonces, eh, vemos que la primera ofrenda que se presenta para cubrir el pecado está en Génesis 3:21, donde Dios le cubre a Adán y Eva con pieles de animales. Allí se tuvo que sacrificar el primer, eh, el primer animal y probablemente el primer cordero para cubrir la vergüenza del pecado de Adán y Eva. Luego vemos nosotros también dentro del Éxodo, allí por ejemplo tiene un cambio también. Eh, la nación de israel que estaba esclavizada ya sabemos nosotros más de 400 años clama a dios y hay una liberación de este pueblo y en este tiempo entonces lo que hace dios es llamar a, a llamar a un pueblo y por decir como sacerdotes a una sola parte de la creación y allí es donde se conforma un pueblo para Dios. Y allí se conforma lo que es este pueblo de Israel, que era, que tenía que ser Israel un reino de sacerdotes, pero también dentro de este pueblo, dentro de este, este Israel, Dios escoge a la tribu de Leví para que fueran siervos especiales de él. Entonces, la mayor parte, es decir, once tribus servían, eh, sirvió para que los levitas pudieran actuar como sacerdotes de la nación. ¿Por qué? Porque los, las once tribus tenían que proveer para las necesidades de esta tribu, de la tribu de Leví, para que ellos pudieran cumplir su sacerdocio. ¿Por qué? Porque el sacerdocio también es un trabajo, ¿verdad? Vemos ahí que... El sacerdocio no era algo que tenía que hacerse por cuenta propia, sino que el Señor mismo había provisto mantenimiento para ellos y la responsabilidad de las once tribus era proveer para ellos. Eh, también vemos esto dentro de lo que es la monarquía, la última parte. Acá hay también cambios eh, en, en este oficio del Antiguo Testamento. <coughs> eh, tuvo y podemos decir que empieza el, la monarquía no porque Dios haya establecido un rey, sino que tuvo un inicio humano con Saúl, pero realmente la monarquía empezó con David, porque David es el rey que escogió al Señor, ¿verdad? Y vemos allí como David y también Salomón. Ellos se involucraron dentro de lo que son los servicios de los sacerdotes. Eh, Salomón, por ejemplo, él construyó el templo, él supervisó los sacrificios, eh, guió al pueblo en oración, por ejemplo, recordamos la oración de Salomón, que está en Primera Crónica 21. Y también vemos que David, David eh, escribió muchos salmos para, para lo que es el servicio dentro de lo que de lo que es el templo, así que eh, vemos aquí dentro de esta monarquía cómo eh, se establece este sacerdocio de parte de los de los reyes David, Salomón, pero después sabemos que hay una división, ¿verdad? <laughs> hay una división, entonces eh, también hay un castigo recordemos que elí su descendencia que fue infiel en el tiempo de los jueces tampoco ellos podían ser sacerdotes entonces eh, vemos que hay un problema dentro dentro de la de esta fase de monarquía que termina cuando los babilonios destruyen Jerusalén y también se destruye el, el templo de Salomón. Entonces todos van al exilio. Sabemos todo lo que pasa allí con los reyes, la división del reino del norte, el reino del sur, la apostasía del pueblo, la contaminación de los pastores, de los sacerdotes. Entonces, eh, al final, todo termina allí con, esa, con ese juicio de parte de Dios sobre el pueblo y todos van al exilio. Entonces hay esfuerzos de restauración. Eh, se buscó volver a, a, a reconstruir el templo. Y ahí vemos, por ejemplo, cómo Zorobabel, después Esdras, después Nehemías eh, buscan dirigir esa restauración. Pero esto no, no continúa, no prospera, ¿verdad? Así que. Vemos aquí cómo dentro de la historia el oficio de sacerdocio fue dinámico, fue cambiante, ¿verdad? Y vemos también algunas profecías, vemos profecías respecto a este sacerdocio. Por ejemplo, Salmo 114 dice: Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dios promete que el Mesías iba a tener un sacerdocio que nunca iba a terminar. Es decir, el Mesías iba a ser un sacerdote que iba a oficiar su sacerdocio para siempre. Y de allí es que Hebreos, el libro de Hebreos, toma este eh, esta profecía y hay una correspondencia entre lo que dice Hebreos y sobre el sacerdocio de Melquisedec. Entonces en Hebreos 7, 21-22, dice, juro el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. Y ahí dice, según el orden de Melquisedec, y habla, por tanto, que Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que en el Antiguo Testamento hay una profecía específica eh, de que en el nuevo pacto iba a haber un gran sumo sacerdote. Y este sumo sacerdote iba a tener un sacerdocio, un oficio que iba a ser eterno. Y que este eh, sacerdote también iba a ser un rey. Así que vemos aquí cómo eh, en Cristo, y esto vamos a ver en el Nuevo Testamento, se cumple esto, se cumple estas profecías específicas. Y también dentro de este Salmo 110 dos al 4 dice: Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, también Dios promete que el Mesías iba a ser un descendiente de David. Iba a ser un rey y también un sacerdote. Y esto también eh, en Zacarías 6:13 habla y dice: Él edificará el templo de Jehová. Por lo tanto, vemos que la expectativa del Antiguo Testamento respecto al Mesías es que iba a ser un rey, pero también iba a ser un sacerdote. Y en esta parte, en el Nuevo Testamento, eh, el apóstol Pedro dice que esto, ¿verdad?, está. Eh, esta reconstrucción, porque el sacerdote tenía que reconstruir el templo y ten, tiene que tener su templo. Pero en el Nuevo Testamento y en el Nuevo Pacto ya no es un templo como el que estaba en Jerusalén antes, sino que es un templo espiritual. Y aquí es donde 1 Pedro 2:5 dice: Vosotros también sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, los eh, sacerdotes del Antiguo Testamento lo que hacían era recordar continuamente al pueblo la importancia de la relación de pacto que tenían con Dios. Y también eh, era... Muy importante que el reino de Dios vaya avanzando y que se cumplan los fines de Dios. Pero esto no se cumplió en el Antiguo Testamento por medio de los sacerdotes humanos, porque el cumplimiento total de esto lo hace Cristo, nuestro Señor Jesús. Y aquí es donde vemos un poco el cumplimiento en nuestro Señor Jesucristo. Estudiaremos entonces los requisitos de Jesús como sacerdote en términos de los mismos requisitos para el sacerdocio resaltados en el trasfondo del Antiguo Testamento. Lo que vimos en el Antiguo Testamento ahora lo vemos en Cristo y por eso es que podemos decir que Cristo como Mesías es también sacerdote para siempre, ¿verdad? Mm. Él fue nombrado por Dios. Y aquí vamos a compartir muchos textos que tienen que ver con Hebreos, ¿verdad? Porque Hebreos es un libro cristológico que nos habla principalmente de Cristo. Y dice Hebreos 3.1, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Y Hebreos 4.14 también habla de Cristo como un gran sumo sacerdote, Jesús el Hijo de Dios. Allí es donde tenemos que nosotros darnos cuenta de que hoy es Jesús el que media entre nosotros y Dios. Por medio de Jesucristo únicamente es que nosotros podemos ser aceptados en la presencia de Dios. Es más, es Cristo, es su obra que asegura que nosotros somos santos y que somos santificados en la presencia de nuestro Dios. Ahora, eh, cuando hablamos de Jesús, y ustedes pudieron leer un poco lo que decía respecto a eh, los requisitos de que Él nunca sirvió en el templo o nunca ofició alguna liturgia, que no era descendiente de Aarón. Ahora, por qué entonces en el Nuevo Testamento se habla de que él desarrolló esas funciones ministeriales sacerdotales y qué es lo que le califica él como sacerdote? Entonces acá es donde nosotros vamos a tenemos que tener en cuenta cómo es que Jesús es calificado o cómo califica como es eh, para ese oficio cómo él cumple esa esperanza del Antiguo Testamento, cómo él es eh, aquel que puede hacer ese servicio sacerdotal como Cristo. Mm. Primero que nada, recordemos que tenía que ser nombrado por Dios. Y en Hebreos 5 y los textos que dicen ahí, hermanos, una parte voy a leer, dice, nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios. Como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote y fue declarado por Dios sumo sacerdote. Es decir, Dios le nombró a Jesús sumo sacerdote y así cumplió esos requisitos. Ahora, el nombramiento de Cristo es algo eh, inusual. ¿Por qué? Porque él no era de la, de la descendencia de Leví. Y y eso nos vamos al Antiguo Testamento eh, primeramente antes del sacerdote Levít sacerdocio levítico Dios había permitido que diferentes personas fueran sacerdotes estos eh, sacerdotes y lo vimos allí con Adán lo vimos ahí con eh, con Job y con los demás habían sido tampoco eran descendientes de leví pero fueron puestos por Dios, escogidos por Dios. Así que esto este oficio no depende del linaje, sino que depende de la elección de Dios. Así que vemos aquí, hermanos, que Dios es el que escogió a Jesús como el sacerdote. Salmo uno al 4. Jehová dijo a mi Señor: Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder, dominia, domina en medio de tus enemigos. Juro Jehová y no se arrepentirá: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces aquí, eh, ese Mesías, y David le llama Señor a ese Mesías. Entonces se le describe como rey, ¿verdad? Como la vara de poder que domina y como sacerdote. Entonces, eh, en esta profecía, David estaba esperando que uno de sus descendientes se levantaran con esa majestad, como, como reyes. Y así también como Melquisedec. Eso lo vimos en, en el libro de Génesis. Entonces. Lo que le hace a Jesús rey es que él también pertenece a una tribu real, que es la tribu de Judá. Él es de la tribu real de Judá, no de la tribu sacerdotal, que era Leví. Ahora, que Jesús sea rey como el gran sacerdote es una... Eh, que él sea rey y también sea sacerdote. Ahí hay una prueba de que Él es el, el descendiente de David que tanto se esperaba como Mesías. Eh, también Él tenía que ser leal a Dios. Y esto, nosotros sabemos perfectamente que Cristo fue totalmente leal a Dios. Él vino no para abrogar la ley, para cumplir la ley. Y en cuanto a Cristo, entonces sabemos que Él padeció como humano, pero sin pecado. Y en cuanto a las funciones, así también podemos ver que Jesús obró ese liderazgo como parte de sus funciones. Hebreos 10, 19, 22, así que hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Entonces, Jesús también ofrece una orientación. Aquí vemos cómo él eh, ayuda al pueblo a acercarse a Dios. Jesús nos lleva personalmente a la presencia de Dios. Y allí también nosotros recibimos bendición, que era algo que los sacerdotes hacían a favor del pueblo. Jesús también le vemos que él eh, ofreció adoración. Recordemos cuando él eh, viene y llama al pueblo a una adoración verdadera. Inclusive él limpia el templo que se había convertido en cueva de ladrones. Así que... Vemos cómo él cumple esas, esos requisitos en cuanto al liderazgo de adoración, así también de orientación. Eh, cuando él estaba y acuden a él, por ejemplo, los discípulos, cuando acuden a él las personas que acusan a los discípulos de haber violado el día de reposo, entonces él también habló respecto a la limpieza de la comida, de allí nosotros quitamos que en el día de reposo es lícito, ¿verdad? El atender a las necesidades y eso es en base al juicio de Cristo sobre la ley. Así que tenemos aquí adoración, tenemos también esa guía que hacía, hacían los cesar, eh, esa guía sobre la palabra que hacían los sacerdotes en el antiguo testamento. También Jesús enseñó, así como lo hacían los sacerdotes en el antiguo testamento. Eh, y nosotros sabemos bien que él enseñó la palabra de Dios. Así que dentro de lo que es el liderazgo, lo que tiene que ver con adoración, lo que tiene que ver con eh, el juicio, ¿verdad? En asuntos del pueblo, él lo hizo y así también eh, vemos que él también enseñó la palabra de Dios. Así que respecto al liderazgo, en esa función él cumple. Los requisitos y se cumplen en Cristo. Así también vemos la parte de las ceremonias, ¿verdad? Eh, la muerte de Cristo es la parte, vamos a decirle, la mayor, lo más importante, no, 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 no diría lo más importante, pero tiene una gran relevancia el, lo que Jesús hizo en la cruz, dentro de su ministerio sacerdotal. Eh, él también participó de las ceremonias del pueblo de Israel y él mismo fue también la propiciación por los pecados sí recordemos que esas ceremonias que estaban en el Antiguo Testamento eran para eh, para poder buscar la reconciliación del pueblo con Dios entonces los sacrificios del Antiguo Testamento los cuales ministraban los sacerdotes eran para la remisión de pecados, entonces Cristo también en su muerte, Él hace lo mismo que lo que se hacía en el Antiguo Testamento, con la diferencia de que Él mismo es el sacrificio puesto a favor del pueblo para la remisión de pecados. Así también eh, hay que mencionar que estas ceremonias y Principalmente la muerte de Cristo, beneficia la muerte y resurrección, beneficia a todos los creyentes y trae verdaderamente el perdón de pecados, así como decía Mateo sobre él, que va, él va a traer, él va a salvar a su pueblo de sus pecados. Así que nosotros somos santificados por medio de la obra de Cristo, así como el pueblo se santificaba pero era una sombra en el Antiguo Testamento por medio del sacrificio que ofrecía el pueblo y era mediado por los sacerdotes. Así Cristo no solamente es mediador, sino que también es la ofrenda. Él es también el sacrificio perfecto que se presenta delante de Dios a favor del pueblo para la expiación de los pecados, para el perdón de pecados. Entonces, por medio de Cristo por medio de la ofrenda de Él y la intercesión de Él, la mediación de Él, es que somos santificados de una vez y para siempre. Y esto, hermanos, eh, es una gran diferencia con el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento los sacrificios se tenían que hacer constantemente, anualmente, tenían que presentarse esos sacrificios uh, para la, eh, por el pecado del pueblo. En cambio, con Cristo fue de una vez. Y para siempre. Así también la intercesión de Cristo. Eh, vimos nosotros en el Antiguo Testamento que esta intercesión era pedir a favor de otra persona, así como los, sacerdote, los sacerdotes pedían a favor del pueblo. Entonces aquí nosotros también en el Nuevo, en el Nuevo Testamento vemos que Cristo es aquel que intercede. Hebreos dice, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Aquí vemos que Jesús cumple también esta función de intercesión. Ahí vemos, hermanos, que en Cristo se cumple todo. Fue nombrado por Dios, era leal a Dios dentro de su liderazgo, dentro de sus funciones. Él guió a la gente a una adoración verdadera hacia Dios. Él también eh, guió al pueblo a juzgar en la práctica de la ley. Y así también él, eh, él mismo, ¿verdad? Como sacerdote, él se presenta como parte de esa ceremonia de expiación, siendo él también... El sacrificio, como sacerdote que presenta y como sacrificio, y así también la intercesión que hace a favor de todo el pueblo. Eh, él sigue cumpliendo este ministerio, él sigue intercediendo por el pueblo. Así que hermanos, esa obra de Cristo sigue, sigue eh, hasta el día que Él vuelva. ¿verdad? él va a seguir intercediendo por el pueblo, por cada uno de nosotros que creemos hasta el día que él vuelva. Y esa, ese sacrificio es aplicado sobre nosotros, hermanos, y somos santificados, es decir, nuestros pecados son perdonados. Ahora, ¿cuáles las expectativas que tenemos de Cristo como el gran sumo sacerdote? Dice en Hebreos 7, 21, 22 y algunas partes de este texto, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Aquí, hermanos, eh, podemos ver cómo en Cristo, ¿verdad? Según el libro de Hebreos, guiado por el Espíritu Santo, Cristo es el gran sumo sacerdote. Y aquel que es el fiador de un nuevo pacto, que es el pacto del eh, el último pacto, ¿verdad? Dentro de lo que es la historia de la salvación. Eh, cuando Dios juró que el Mesías iba a ser un sacerdote para siempre, entonces esto, esto hermano nos muestra que Cristo. Iba a traer el nuevo pacto. El nuevo pacto iba a ser traído por Cristo. Y Jesús, entonces, es ese Cristo profetizado que establece este nuevo pacto. Y nosotros vemos también cómo Él instituye este nuevo pacto por medio de su sangre y por medio de su carne. Él es el que instituye este pacto. Y también vemos este sacerdote como rey. Y una vez más. Nosotros habíamos visto que desde la época de Adán hasta Abraham, entonces, el, el sacer, los oficios de sacerdote y rey solían estar unidos en la misma persona. En la época de la monarquía, eso se separa. Hay reyes y sacerdotes aparte. Entonces, en la persona del Mesías, esto iba a unirse. Y en Cristo es que no solamente el sacerdote, según el orden de Melquisedec, sino también él es rey conforme a la descendencia de David. Y aquí él también, Cristo profetiza, ¿verdad? El, eh, el pueblo, el, el trabajo o el ministerio de Cristo es guiar al pueblo para que se convierta en una nación, en un reino de sacerdotes una nación santa dedicada al Señor. Y en cuanto a este reino de sacerdotes, esto era llamado a ser Israel en el Antiguo Testamento y vemos que con todo ese ministerio del Antiguo Testamento que era una sombra, eh, no, no se cumplió esto a cabalidad. Y esto se cumple en Cristo, porque en Cristo es que Él levanta un reino de sacerdotes y de ahí nosotros tenemos ese ministerio que se defiende luego en lo que es el, el, la reforma del sacerdocio universal del creyente es decir todos nosotros tenemos esa libertad de acercarnos a dios por medio de jesucristo él es el gran sumo sacerdote y nosotros también estamos como sacerdotes que oran sí y, y aquí Recordando un poco, hermanos, cómo eh, la, las funciones que tenemos como sacerdotes también, ¿verdad? De adorar, de enseñar la palabra, de participar en las ceremonias, en este caso, los sacramentos, de interceder unos por otros. Entonces, esto también, hermanos, se aplica a nosotros, a nuestra vida, y esto todo por medio de Cristo. Apocalipsis 1.6 dice y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Jesús entonces, como el sumo sacerdote, que también es rey, entonces él hace de todos los seguidores de él sacerdotes también. Y este ministerio, este, este sacerdocio, hermanos, tiene el propósito, ¿verdad? Y el propósito es que nosotros podamos... Eh, Vivir para el Señor, ¿sí? Haciendo las cosas que los sacerdotes hacían, que Cristo hacía, y lo mismo nosotros, en cuanto a las funciones, tenemos que hacer. Ahora, nos vamos a la última parte de lo que ustedes ya estuvieron viendo. En el catecismo menor, en la pregunta 25, su respuesta dice, Cristo ejecuta el oficio de sacerdote en haberse ofrecido a sí mismo una sola vez en sacrificio para satisfacer las demandas de la justicia divina, reconciliarnos con Dios e interceder continuamente por nosotros. Así que vemos aquí las expectativas y vamos a ver en base a esta respuesta del catecismo menor. Eh, Vemos aquí, hermanos, en cuanto a este sacrificio, nosotros tenemos que tener confianza. ¿Por qué? Porque tenemos que confiar que esta obra, el sacrificio de Cristo, es la base para el perdón de nuestros pecados. Hechos 4.12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Es solamente en Jesucristo. Así también, hermanos, eh, hay una, un llamado al servicio. El sacrificio que Jesús hizo por nosotros, eso tiene que llevarnos a un servicio fiel a Dios. Entonces, perdón, Cristo nos salvó de la esclavitud del pecado, nos dejó libre del pecado, ¿para qué? Para servirle haciendo la voluntad del Padre. Y esto dice Romanos 6: Por los que, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces. La obra de Cristo en la cruz es un motivo, su sacrificio es un motivo para que nosotros sirvamos a Dios con todo nuestro ser. Así también, hermanos, nosotros somos eh, motivados a adorar a nuestro Señor Jesús. <clears throat> Tenemos que dar gracias a Dios y alabar a Dios por esa, por ese sacrificio hecho en la cruz a favor nuestro. Romanos 12, 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que aquí, hermanos, eh, hay que mencionar dos, dos cosas importantes. Eh, la muerte de Jesús es una, es también una adoración, fue un acto de adoración. ¿Por qué? Porque él se presentó como un sacrificio, así como en el Antiguo Testamento se presentaban los sacrificios, y estos sacrificios eran parte de la adoración que se hacía a Dios, así también su sacrificio es adoración a Dios. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que presentar nuestra adoración a Dios. ¿Y cómo presentamos nuestra adoración? Presentando nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es decir, que parte de nuestra adoración es consagrar nuestra vida a Dios, a vivir en sus normas, a hacer aquellas cosas que Dios nos manda, a ser leales a Dios. También vemos la parte de la reconciliación, ¿verdad? ¿Cómo se aplica esto? Hermanos, nosotros tenemos paz con Dios. Cristo, Jesús, con su sacrificio, Él nos ha hecho estar bien con Dios. Y esto, eh, si leemos Colosenses 1, 19 al 22, dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Por medio de quién tenemos paz con Dios? Por medio de Jesucristo. No hay otra forma de tener paz con Dios. Solamente por medio de Cristo. Así también esta unidad. Eh, y esto es algo que toca mucho el Nuevo Testamento. Eh, dice Juan. 1.4.21, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Cuando una persona se reconcilia con Dios, también esa persona debe reconciliarse con su prójimo. La reconciliación es una parte importante, fundamental de lo que es la, el ministerio cristiano, y eso se ve en la unidad. Yo tengo paz con Dios, pero también tengo, estoy unido a mis hermanos. Eh, esta unidad también eh, llama al, a la iglesia a trabajar por estar unidos, a que la iglesia se caracterice por esa unidad. Y recordemos la oración de nuestro Señor Jesucristo, donde decía: Que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, decía el Padre. Eso tiene que ser un, vamos a decirle, una, eh, una meta a perseguir siempre de parte de la iglesia, la unidad. Y la misión, el ministerio de, de sacerdotal de Cristo, todavía no se completó. Es decir, el sacrificio de Cristo compró y garantiza la reconciliación, pero esta reconciliación todavía no se aplica a todo el mundo. Entonces, la iglesia tiene la misión de continuar el ministerio de reconciliación es decir que la iglesia cada uno de nosotros tenemos el ministerio de llamar a las personas a que se vuelvan de sus pecados a dios y se reconcilien con dios esto por ejemplo eh, decía pablo segunda de corintios 5. Y todo esto proviene de Dios, quien nos re reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que hermanos, vemos que la reconciliación con Dios, ese es un ministerio importantísimo de la Iglesia. Nosotros estamos... Eh, comprometidos, tenemos esa responsabilidad de proclamar el mensaje del Evangelio a otros para que se reconcilien con Dios. esta es una, eh, un ministerio que tenemos que desarrollar personalmente y eclesialmente, ¿verdad? Como iglesia y como persona. Ahora, por último, esto se aplica también en cuanto a la intercesión. Y aquí Jesús intercede recordándole a Dios Padre su sacrificio por nosotros. Es decir, eh, Cristo pide al Padre que nos perdone y nos bendiga a partir de ese sacrificio. Y el... <coughs> Perdón. Y así como el Padre ama al Hijo, y valora ese sacrificio. Entonces. Dios. Eh, hace. Cumple las peticiones del hijo. Entonces el perdón llega a nuestra vida. La santificación. La vida. Y toda la, todas las demás eh, bendiciones que promete la palabra. Se aplica a nosotros continuamente. No solamente a veces. Sino continuamente. Y. Por medio de Cristo podemos acercarnos a Dios Padre todos los días, sabiendo que por medio de Jesús Él escucha nuestra oración. ¿Sí? Y viendo por medio de este contexto, leyendo lo que dice Hebreos, entonces nos anima aún más a orar. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión porque no tenemos... Un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que Cristo está allí en el santuario para ayudarnos, para interceder por nosotros, pero también él aboga por nosotros. La intercesión de Cristo eh, a favor nuestro es que se muestre esa misericordia y ese amor de parte de Dios a favor nuestro en todo tiempo. A nosotros, hermanos, se nos, eh, se nos anima en la palabra a acercarnos a Dios, a acercarnos a Él para recibir esas bendiciones. Que Cristo ha ganado para nosotros. Eh, cuando leemos Santiago 5, 14, en adelante dice: ¿Está alguno entre vosotros? llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y esto, hermanos, es lo que podemos decir abogar. Aquí Santiago enseña que cuando abogamos por los demás en el nombre del Señor, es decir, cuando intercedemos por ellos recordándole al Señor que pertenecen a Cristo, el Señor está dispuesto a recibir favorablemente lo que oramos y concedernos lo que pedimos, porque esto es lo que nos muestra que cada uno de nosotros que creemos en Jesús podemos orar por aquellos que están pasando tribulaciones, enfermedades, situaciones difíciles, y que Cristo nos escucha y que por medio de Cristo esto se cumple. Qué bendición, hermanos. Esto nos anima a orar, es decir, a abogar por los demás día a día, ¿verdad? Así como pedimos para nosotros, tenemos que pedir también para los demás. Así como oro por mis necesidades diarias, también tengo que pedir por las mismas bendiciones, pero para todo su pueblo. Por la iglesia de Cristo, la iglesia perseguida, por aquellos creyentes que están pasando situaciones difíciles, ¿verdad? Por ejemplo, pedimos por salud. Para nosotros pedimos por salud, trabajo. Pedimos también eh, buenas relaciones, pedimos también eh, que nos quit sean quitadas las cargas, poder soportar las pruebas. Todo eso, nosotros también tenemos que orar por otros. Podemos orar por otros y debemos orar por otros. Y tenemos que tener esa certeza de que Cristo nos escucha y que Cristo responde. Así que vemos hermanos aquí. Hasta aquí, como Jesús, como sacerdote, eh, cumple todo lo que en el Antiguo Testamento también eh, tenía como requerimiento de parte de Dios. <coughs> y vemos que Jesús, en el Nuevo Testamento, en este oficio, <coughs> declara también sacerdotes a todos los que creen en Él. Y Cristo, como sacerdote, está preparando a su pueblo preparando y dirigiendo al pueblo para qué para que algún día pueda presentarse delante de Dios y recibir esa bendición plena porque nosotros ya tenemos esa bendición pero aquel día que Cristo vuelva tendremos esa bendición plena sí. también hermanos vemos eh, hemos visto que esos principios del ministerio sacerdotal de Jesús nosotros podemos aplicar a nuestra vida eh, y tenemos que hacer ¿Verdad? Esta aplicación respecto a tener esa paz con Dios, trabajar por la unidad y predicar el evangelio, esto tiene que ver con la obra sacerdotal que nosotros tenemos que hacer. Aparte de eso, de abogar, de interceder por nuestros hermanos, también hermanos, podemos decir que esto, todas estas bendiciones no es solamente para el futuro, ya tenemos ahora pero plenamente serán dadas cuando Cristo vuelva. Nosotros tenemos que buscar cada día, hermanos, cumplir esto que el Señor ha hecho de acuerdo a lo que Él nos ha pedido. Seguir, hermanos, intercediendo, guiando a las personas al conocimiento de la palabra de Dios, al Evangelio, viviendo para Dios. Y teniendo en manos esa certeza de que Cristo está intercediendo por nosotros en todo tiempo. Hasta aquí entonces esta lección 4.